les va? Muy, muy buenos días. Quiero dar la bienvenida a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están acompañando esta mañana del lunes 2 de octubre del año 2015. Ya estamos comenzando este programa. De hecho, es el primero de este ciclo escolar 2015-2016 titulado Pasos de Vida. Mi nombre es Ricardo Martínez. De verdad que me siento muy contento por estar esta mañana acompañado de una persona bastante importante. Y ahorita les voy a platicar, estoy en esta, contigo. Creo que es al revés porque sigo en esta. ¿Allá? Ok, bueno. Una persona de la cual les voy a platicar y él nos va a platicar quién es y qué es lo que hace. Bueno, también quiero dar la bienvenida a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos acompañan a lo largo y ancho de esta nuestra hermosa República Mexicana. Les comento que el chat ya está habilitado para poder recibir sus comentarios, para poder leer todo lo que ustedes quieran platicarnos. Y bueno, pues esta mañana me encuentro con el maestro Víctor Hugo. Maestro, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muy buenos días a toda la comunidad de Secundarias Técnicas. Muchas gracias a Conchita Briseño, que siempre hemos tenido una muy buena plática. José Luis Pérez, y a la maestra Noemi, que tuvieron la cordialidad. A ti, Ricardo, por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los jóvenes y a todos los maestros que he tenido la oportunidad de potencializarlos y acompañarlos en su proceso aquí en las Secundarias Técnicas. Gracias, gracias Víctor por haberte dado el tiempo de estar esta mañana y podernos platicar de una palabra que se nos hace muy difícil de pronunciar, sí. Primeramente de grabárnosla, y una palabra que realmente no se escucha. Se habla del significado, pero no de la palabra. Y la palabra es resiliencia. Así es. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia original surge en las ciencias duras, de todos aquellos materiales que al exponerlos al fuego, al calor, a una serie de tensiones, vuelven a su estado original. Cuando los teóricos empiezan a pensar eso, dicen, oye, ¿qué pasa con el humano? ¿Qué pasa cuando se hace ese puente epistémico en sociología, en literatura? Porque tú pasas por una experiencia, más en las situaciones que estamos viviendo en México, en muchas partes del mundo, y uno no puede decir, ya continúo, ¿sí? Yo llego ahorita voy a la escuela, cualquier secundaria, alguien saca una pistola, ese impacto visual a mí me pasa algo. Yo llego a la escuela y no puedo decirle como director o como compañero, pues vete a tu salón, ¿no? O sea, algo me está pasando, algo le está pasando a la persona que o lo proceso, lo comento o me lo quedo. Y digo, a nadie le importo, me meto a mi salón, tengo mi sufrimiento. De ahí surge esa parte de cómo hacemos el puente hacia lo psicológico, hacia lo sociológico. Y cómo ha ido desbordando, ha ido acompañándose a otros campos, en lo jurídico se está metiendo. En ciertas noticias, no quizá en México, pero en otras partes ya se oye de economía resiliente, ¿no? Sociedades resilientes. Aquí en México ha habido algunos trabajos interesantes. Las personas que fueron lo de Ciudad Juárez con las mujeres, vinieron grupos internacionales. Aquí hemos tenido experiencias dentro de las secundarias técnicas con maestros que han reconocido que a través de su proceso pueden ser resilientes, que es esa capacidad que voy a tener como ser humano, procesarla, aprender de ella, vivenciarla y seguir adelante, ¿no? Y habrá, digamos, una serie de niveles que serán accesibles, otros que no, y habrá otras personas que digan, Ricardo, yo necesito ayuda, y hay otras que digan, ¿sabe qué, maestro? Retírese, me es muy amenazante esto. Sí. Creo que la resiliencia, la parte psicológica sí tiene que ver con muchos componentes. El yo, la familia, el tipo de maestros, ¿no? ¿Cuántos maestros, si recordamos, con que nos tocaban el hombro, usted puede? ¿Cómo nos hacía sentir? O sea, a ver, importantes. Sí. Eso me ayudó a decir, ¿sabes qué? Tengo que pasar inglés. Ese toque me dijo, ¿cómo? A ver, Granados. Dijo, se sabe mi nombre. Y entonces los ojos del alumno se iluminaban. Esa parte me gustaría que platicáramos sobre los chicos, para poder hacer referencia a lo que pasa en las escuelas, lo que está pasando con los medios de comunicación y lo que está pasando en la vida diaria escolar, ¿no? Porque hay muchas circunstancias que residen precisamente en la idea de la resiliencia. Vamos a hablar de esto que nos estás comentando, Víctor, pero antes quiero preguntarte,
¿Por qué te interesa tanto la resiliencia? Ah, sí, yo soy resiliente. Yo vengo de una familia disfuncional y muchos de los compañeros que yo he tratado en la vida pueden tener un nivel económico, pero a fin de cuentas su cuestión es disfuncional en la familia. Puedo tener mucho dinero y estar en las lomas o ser hijo de algún político importante, pero mi vida le está cambiando con este chico que vive en otro contexto sociocultural. Es muy similar. O sea, tiene sufrimiento, nada más que yo tengo un teléfono pequeñito y aquel tiene un iPhone 6 que ya su papá le trajo, pero está sustituyendo ese tipo de situaciones. Entonces, al ir acompañándome de esto, te voy a comentar un poquito de mi vida. Yo estudié originalmente letras hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por ahí por los 2000s, cuando vi ese pequeño cambio transformacional, que yo digo tangencial y gigantesco, algunos chicos me dicen, no, es que el que está mal es usted, maestro. Yo salía de clases muy, muy reflexivo, siempre he sido maestro. Con el paso del tiempo hice una maestría y yo era director de una escuela y a mí me atraparon dos materias. Una que fue resiliencia organizacional y la otra fue la materia de capital humano con liderazgo. Entonces la persona que me la fue a ofertar dijo, oye, eso, ¿qué es resiliencia? Y me dijo, así, pero en la parte organizacional y con recursos humanos. Y estando ya en la maestría, muchos de los compañeros me decían, sí, imagínate, yo soy literato, psicoterapeuta, está hablando con gente de coach, con gente de política, con gente del ámbito empresarial, con gente del ámbito ventas, y volteaban a verme así como, ¿y este bicho raro? Y esa parte a mí me llamó mucho la atención porque, quieras o no, estamos viendo sociedades fragmentadas, individuos fragmentados. Digo, esto es un acto político, esto es un acto social, esto es un acto familiar, esto es un acto de amistad. Sí, pero mientras veamos esa parte como fragmentada, no podemos ver la parte total o de lo que nos interesa. Entonces dije, oye, es interesantísimo esta parte, y yo agradezco mucho a esos dos amigos, Jorge Delgado y Nacho Anguiano, que me motivaron a poner mi propia consultoría. Y yo estaba feliz dando clases, y me dijo, pon tu consultoría, tú estás avanzando a una dimensión diferente, dijo, donde puedes empezar a compartir. Y eso me motivó a ponerle, que es mi compañía, Liderazgo Educativo Empresarial. Les paso mi teléfono, es el 55 38 62 97 01, y los correos electrónicos vgranados25@hotmail y victorgranados25@gmail.com. En la página de Facebook estoy en como Víctor Granados, mi rostro como desdibujado por colores. Eso es lo que me ha motivado a acompañar a las personas en su resiliencia, en su proceso, que todos tenemos acceso. Pero yo creo que algo como muy, muy importante, la persona tiene que desearlo. Si no hay deseo, tú puedes brincar, ir a ver al Papa, invitar al maestro Manuel, o sea, traer a algún político, pero si tú no tienes interés, si tú no tienes ese deseo, si tú no tienes esa intención, por más que te dé un taller de resiliencia, por más que te diga y te explique, si no hay deseo de mover mi energía para cambiarlo, nuestro nivel energético queda ahí, ese yo psicológico, como queramos llamarle, ahí queda como enfrascado. Y queda muy común por nuestra cultura, ¿no? El victimismo, ¿no? Es que yo sufro, el maestro Ricardo ni siquiera sabe mi nombre, mira, ni me está viendo. Entonces, hasta que tú me hablas y dices, oiga, joven, ¿qué le pasa? No, nada. Ya, por lo menos se acordó de mí. Entonces, lo que necesito decir, maestro, es que sabe que tengo problemas. Odio a mis padres. No sé por qué estoy aquí en la escuela. Los maestros no me entienden, soy un número, son 40 personas en este grupo y nada más dice 1, 2, 3 y firmo rápido, es rápido, o sea, son 5 minutos, firmo, el que tenga, no saben quién soy. Entonces, hasta que yo diga esta parte, tú como maestro me vas a poder acompañar, mientras tanto no. Y es comprensible la parte de lo que están viviendo los chicos, con esto de los medios de comunicación, con esto del teléfono, con esto del Face, con esto del YouTube. Uh-huh. Y a final de cuentas va a ser parte de decir, permíteme, este es mi mundo. Sí, exacto. Me conecto, ¿no? Entonces creo que sí tiene que ver con ese tipo de características para poder hablar de resiliencia docente. Sin embargo, me llama mucho la atención esta parte de que hay chicos que están buscando. Hay chicos que dicen, maestro, ¿cómo le hago? ¿Qué libro leo? Maestro, ¿en serio, si voy con la orientadora? Sí, ve. Tú dile que te manda el maestro Ricardo, dile que te manda el maestro Juan. Entonces, en su búsqueda, sí hay como una serie de movimientos.
si hay una serie de situaciones en donde el chico en su constructo personal va a encontrar o va a tener el deseo. Y aún así, en los talleres que hemos tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes, algo se llevan de reflexión, algo que no hay en la casa, algo que no te da el Face, algo que no te da YouTube, uh-huh. Es la oportunidad de que tú como joven puedas entender que eso, podemos utilizar varias técnicas, puedes decir va a pasar, que eso puedes escribirlo y decir yo soy Juan Ramírez, hoy me doy cuenta de que mi vida es disfuncional o triste, mi barrio no me gusta, no sé quién sean mis papás, uno trabaja, es un cheque con patas, la otra señora está metida en el salón de belleza, estoy solo todo el día, voy a la escuela de 7 a 3, los maestros me piden, no me miran nunca a los ojos, o sea, el maestro llega, parece que el maestro también no está motivado con nosotros, hacemos bromas y hacemos una serie de procesos. Entonces, en esos momentos de alegría, de espacio, como que me identifico con el grupo, uh-huh. Pero al regresar a mi casa, mi vida es miserable, vacía. Si tú escribes eso y dices hoy cierro un ciclo de mi vida, gracias por lo vivido y si es lo que viene, y lo rompes o lo quemas, será una técnica. Y una de las cuestiones que hay que entender para la resiliencia es que si esa técnica a ti no te gusta, tienes que buscar otra. Tienes que buscar otra, porque lo único que vas a hacer con esa técnica es frustrarte y decir yo soy Juan y odio a Víctor ahora porque me la pasó y me está obligando a escribirla. Y lo que sucedió es que con esa técnica no te está sirviendo. Ahora, otra técnica que te puede servir es acariciarte las manos. Y tú al acariciarte las manos dices, yo soy Víctor Granados, yo me quiero, yo me amo, tengo que darme el amor propio, no tengo este amor. Y puedo cerrar los ojos, puedo poner una música. Pero vuelvo a lo mismo, si no te gusta, si no te sientes convencido, tienes que buscar otra técnica. Ahora, ¿qué es lo que sucede con nuestra matriz espiritual, con nuestra matriz familiar? Que tú has recibido, por decir una mujer, eres una mujer, solo sirves para el sexo, ojalá te largues, pues con una técnica a lo mejor te puedes dar cuenta. Entonces, si tú has vivido 13, 14, 15 años bajo esa influencia de que en muchos contextos que se están moviendo interesantemente, las mujeres no tienen esa valía, tendrás que hacer una inversión de más o menos de tiempo para poder desgastar, perdonar, aceptar, asimilar eso, ¿sí? Y eso es a veces lo que los chicos no comprenden, que necesitamos hacer varias veces esos ejercicios. Como les digo, mira, para un tema, para papá, para mamá, para familia, tendrás que trabajarlo 52 veces al año, es decir, de preferencia una vez a la semana este ejercicio. Entonces a la segunda no ves resultados, porque energéticamente llegas y qué bueno que llegaste de la escuela, ponte a lavar los trastes, no sirves para mujer, ojalá ya te cases, lárgate de esta casa. Entonces contra eso otra vez nuevamente tienes que luchar, que trabajar precisamente para que tú te vuelvas resiliente y decir, wow, este proceso me está sirviendo. Pero no es un proceso que lo podamos ver en línea tiempo, necesitamos salirnos de ese tiempo espacio, porque es como te pongo este ejemplo, les digo, oye, Ricardo, pues muchas gracias por tu técnica, ¿en cuánto tiempo voy a quedar sano, curado? Pues yo creo que ahí depende de cada individuo, ¿no? De cada persona, aunque no siempre sería eso, ¿no, Víctor? O sea, influyen muchos factores. Mira que estamos viendo en la época de las informaciones y me gusta lo que le llama David Bohm el holomovimiento, que es precisamente esa energía que se está moviendo. Yo uso mucho la matriz espiritual, la impronta divina, la teoría del campo general. Exactamente, entonces si de repente te encuentras con un grupo de amigas que dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Te empiezo a ver cambiada. Entonces a lo mejor ahí las amigas son las que los mueven, ¿no? Igual si el maestro le dice, joven, ¿qué pasó? ¿Sí fue con la orientadora? Ay, no, es que pues me da pena. Entonces puedes tú volver a acompañarlo. Pero efectivamente sí hay muchos factores esenciales en los que podemos nosotros apoyar al joven, lo que tengamos que apoyarlo. Y él solito en determinado momento, esto es como les digo siempre a los chicos, esto es como con la novia. ¿Ya te gustó la güerita? Y tú le sonríes en el pasillo y ya vas, ¿eh? O sea, ya vas y tú tendrás que utilizar algún piropo, algo, uh-huh. ¿Sí? Pero si tú te quedas ahí en el salón y nada más la ves,
Nunca va a pasar nada. Así es, ¿no? Entonces esta parte es muy interesante porque imagínate, siempre comento en este tipo de foros, ¿qué pasaría con nuestra juventud si tuviera todo este tipo de herramientas resilientes, ¿no? En su vida decir, esto lo tomo, lo desgasto, lo tiro y adelante. O sea, el maestro me regañó, venía de malas, algo pasa en él y me dijo que mi trabajo era una porquería, me tiró los cuadernos. Pero en vez de decir, no, mendigo maestro, ojalá que lo corran, voy a traer a los judiciales. ¿Qué pasaría cuando tú lo asumes? Digas, esto es mío, lo de él es de él. Fíjate, nada más esta técnica, esto es mío y lo tuyo es tuyo. Que tú pudieras asimilarla en tu Matrix. Esto es mío, lo tuyo es tuyo, tengo que trabajarlo. Entonces llegará un momento en que esa relación nuevamente, y que se van a enfrentar, y que además... frustrantemente diario tenemos esa situación en que el maestro dijo algo, llegó de malas y entonces ya el alumno dijo, ¿sabes qué? Entonces imagínate si de ambos lados tuviéramos esa herramienta, ¿no? En donde uno puede decir, oigan jóvenes, ayer llegué de malas, no es algo de ustedes, por favor quiero que lo entiendan, creo que el maestro adquiriría muchísimo poder, pero llega el maestro, saquen su libro, Ciencias Sociales, Geografía de México, Español, Verbos, uh-huh. Igual los chicos. Entonces yo eso es lo que hablo de reposicionamiento de la familia, ¿no? Donde ese tipo de temas hay que hablarlos, ¿no? Hay que comentarlos en la sala de maestros, hay que comentarlo con los chicos, hay que comentarlo en los pasillos. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura tan inmersa en lo rápido, en las cosas, que pues no importa, ¿no? Y me encuentro contigo en el pasillo y me dices, ¿qué pasó? ¿Cómo estás segundo? Ay, no quieren estudiar nada. Entonces, fíjate, si el maestro tomara resiliencia y pudiera llegar a ciertas cuestiones auténticas, pudiéramos decir, jóvenes, miren, yo hago mucho esfuerzo y me encuentro desesperado. O sea, me encuentro frustrado porque ustedes no están haciendo las cosas. Y invité a la maestra para que ella con sus dotes de psicología pues me pueda acompañar y acompañarlos para que haya un proceso. Y necesito entrevistar a 2-3 de sus papás con ayuda del director. Entonces lo que sucede es que yo llego al salón de clases y digo, ¿saben qué? Ayer vimos Verbos, va Adverbios. Ay, qué fastidio estar con estos cuates. Yo debería ser un gran escritor mexicano. O sea, debería estar con Oscar de la Borbolla y estar haciendo análisis en la UNAM. Y dices, tu realidad es esta. Entonces, te das cuenta cómo en todos los contextos que estamos viendo educativos, para los jóvenes, para las familias, para los maestros, para los directivos, para las parejas, es como muy importante el ver la cuestión de la resiliencia, sus factores, qué podemos aprovechar, cómo podemos asumir la teoría y qué cosas van a ser accesibles y qué cosas van a costar un poco más de trabajo para que yo me pueda meter y asumir que soy resiliente y necesito hacer ese proceso. Oye, Víctor, fíjate, bueno, nos estás platicando acerca de qué es lo que deberían hacer los maestros, los docentes, pero ¿qué técnica podrían utilizar los alumnos para acercarse con un profesor difícil? Ok, eso me llama mucho la atención en el sentido de que cuando estamos hablando de la adolescencia y se establece ese constructo de me cuesta trabajo. El ser auténtico es un poco a veces con el compañero, con los amigos, ¿sí? Con esta parte. Yo creo que sí hay una serie de condiciones que hay que ir revisando por parte de los jóvenes porque esto es muy cultural. O sea, es que si te das cuenta, los mendigos españoles nos robaron a las mujeres. Y tú dices, ¿hace cuánto? Y luego dicen los chicos, no, es que... los gringos nos robaron el territorio. Bueno, es que los franceses vinieron en la guerra de los pasteles a bombardearnos. Uh-huh. Y después dicen, bueno, es que no era penal. Sí, o también ahora que, por ejemplo, vi por ahí algunas publicaciones de algunas escuelas donde hicieron una votación para elegir las personas,
las personas que iban a dirigir y qué alimentos en la cooperativa. Ajá. Entonces hicieron una planilla de planilla verde de diferentes colores y votaron, nos faltan X cantidad de personas, y también el otro, todos son igual, yo voto por mí. Son alumnos que todavía les faltan muchos años para ir a una urna a emitir un voto. Ajá. ¿No? Entonces, sí es lo que es parte de lo que estás hablando, o sea, nada más es de oído. Yo creo que sí, en algún taller que estuvimos aquí arriba, cuando estaba el maestro José Antonio Hernández y que tuve la oportunidad de trabajar con puros orientadores, yo les dije, ustedes son el corazón de la escuela, pero tú debes entender que nuestro organismo tiene una función y el dedo no puede decir, soy más importante que el corazón, porque el corazón le va a decir, ¿y quién te bombea sangre? Exacto. Y la mente va a decir, ¿quién piensa para que tú lo muevas? Entonces, estamos viendo unas sociedades donde... Digo siempre, dichoso es aquel que tiene un líder como jefe y frustrante es aquel que tiene un jefe como líder. ¿Por qué? Porque el orientador es aquel que va a decir, jóvenes, ¿qué está pasando con el maestro fulano que es rígido? Y es su estilo, y hay que respetarlo. Uh-huh. Y eso a mí me va a servir, porque si a mí me dice el de máquinas y herramientas, fíjense cómo es, y pónganse guantes, quizá a lo mejor lo está haciendo por mi seguridad. Y yo ya estoy interpretando, es que este viejo es un enojón. Yo, y luego me dijo que yo como mujer no iba a triunfar. Uh-huh. Entonces, esta parte como que es muy importante porque se está perdiendo el asunto del corazón. Yo sí hago una invitación a los maestros, pero más que el como con el deberían, con esta parte del darse cuenta, de posicionarnos en cada uno de nuestros lugares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el maestro orientador puede tener la facultad de poder trabajar con los procesos, puede llegar un momento y decir, oye Ricardo, me están comentando los chicos que pues tu tono es muy, muy fuerte, me gustaría que nos sentáramos con alguien que no fuera líder y que tú escucharas, yo te propongo que tú escuches la versión, nada más lo escuches, mañana si gustas lo volvemos a trabajar. Este proceso te estoy diciendo es de 5 minutitos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo traigo al joven, a la niña Sarita, y te digo, mira, hija, ya hablé con el maestro, tú dime tu versión. Sí, maestro, es que la verdad, yo siento que sí me siento muy amenazada. Entonces tú en ese momento haces una cara de Miura, te sale lo gárgola y dices, no, ahorita, no. Entonces en esta parte, yo siempre hablo de la intervención y decir, acuérdate que nada más era una postura para que tú lo proceses. Cuando hablamos de esos procesos, creo que estamos hablando de esa escuela del siglo XXI, ¿no? De esa escuela de otro tipo. ¿Por qué? Porque a lo mejor habrá un grupo de chicos muy, muy asertivos y que en sus casas son chicos funcionales y te acercan, oiga maestro, ¿por qué nos grita? Y entonces en vez de tomarlo tú como algo para que tu crecimiento, tú lo tomas como, y ahora, tipo, o sea, si aquí yo soy el maestro. Entonces, sí invito a esa parte de los alumnos a que se puedan dialogar. Creo que estamos hablando en cosas de diálogo y en el diálogo encontramos muchas situaciones. Y si yo te digo, pues esto soy Víctor Granados, yo aquí soy el maestro, te callas, te sientas, a lo mejor en otro momento tú vas a utilizar eso siempre en mi contra. Y decir, oiga maestro, es que usted habla de democracia y de literatura y todo eso, pero usted en su vida, con nosotros, es... completamente imperativo, impositivo, negativo, y etcétera. Entonces, creo que sí hay una serie de herramientas en donde nosotros podemos vincular mucho esa parte del subdirector, por ejemplo. ¿Sí? Yo he hablado con subdirectores que me dicen, no, maestro, mira, vamos a hablar y tú pateaste la banca. Entonces yo le digo, está bien, tú lo vas a suspender. Eso es lo tradicional. ¿Qué gana? ¿Qué aprendizaje hay? O sea, mira, yo sí te invito a que en la materia de biología digas qué pasa cuando en tu casa llega el maestro y echa 3 gotas de cianuro. Le digo que él vea una situación de aprendizaje. Le digo, está bien, entiendo la suspensión, uh-huh, pero no hay un aprendizaje. Eso era la tradicional disciplina que vivimos, que sí, viví. Por supuesto. Se sale, cállese. Exacto. Cuando tú me dejas un aprendizaje, es, oye, Víctor, ¿qué es el respeto en biología? O sea, porque no te está interesando la clase. Yo quiero que regrese a clase, pero sí quiero que tú tengas 5 minutos de espacio para poder hablar. No que me pidas una disculpa,
ni que te sientas arrepentido, ni que te des chicotazos. Quiero que tú hables del respeto. ¿Qué es el respeto en biología? Y mira, para que nazca un huevito necesita un cierto tiempo. Para que nazca el huevito necesitan ciertos cromosomas. Para que nazca el huevo necesita cierto calor. Fíjate, eso para mí es el respeto. Pero si yo llego y saco los huevos de la arena y digo, no, no pasa nada a la tortuguita, ¿tú cómo sabes que el sol no está afectando? Entonces yo creo que una de nuestras grandes posturas sí es cambiar el switch. Cambiar el switch en el sentido de que podemos acercarnos a otro tipo de pensamiento. Tanto los jóvenes, los maestros, los papás, los directivos y todas las partes contextuales, ¿no? Y a mí sí me llama mucho la atención chicos que están haciendo cuestiones de emprendedurismo interesantísimas. Chicos que desde secundaria están diciendo, quiero ir a Harvard, voy a aprender inglés. En secundaria técnica. No estamos hablando TEC, o sea, en secundaria técnica sí. Y dices, wow. Entonces, ¿con quién tenemos que trabajar? Con todos aquellos que no tienen un proyecto de vida. Con todos aquellos que dicen, no, yo no puedo. ¿Sí? Con todos aquellos que me dicen, pues él sí, porque tuvo papá y mamá. Y digo, mira, la vida está llena de gente completamente resiliente. ¿Sí? ¿Tú te imaginas a Tomás Alva Edison que hubiera dicho, no, ya, el foco no funcionó? ¿Sí? Y dentro de ustedes, dentro de nuestro contexto, puedo pensar que hay maestros resilientes. Sí. Y que dijeron, lo saco. Pensamos en la familia, y yo pienso en la familia y digo, hay gente resiliente. Sacó cosas y dijo adelante. Y dentro de los alumnos, también encuentro esta otra parte, en donde platico con compañeros y me dicen, no, es que ese mendigo maestro de ciencias sociales... Ya procésalo. O sea, estamos en esta edad, en el aquí y en el ahora. Ya pasó. Y ya pasó. Y tú sigues ahí como queridos Reyes Magos, que este año sí se me quite el odio contra el maestro de ciencias sociales. Sí. ¿Sí? Entonces, así me gusta hacer la broma, porque digo, oye, es que estoy conociendo muchos ancianos que están viviendo su juventud porque no han podido hacer un proceso de resiliencia. Eso es a mí lo que me llama mucho la atención de poder hacer resiliencia con los jóvenes, de poder hacer procesos para que ellos tomen estas herramientas, ir haciendo los ejercicios e ir complementando en muchas cuestiones. Y ahí voy a tomar un punto muy, muy interesante, que es la inversión, ¿sí? Porque yo te puedo ofertar un taller ahorita, y pues tú sabes que, mira, vamos a ir a Ticomán, o vamos a ir a la 53, etcétera. Y no es tanto la parte económica, sino también es la parte que vas a invertir desde tu energía. Por eso decía yo, como joven, como adulto, uno voy a utilizar una palabra así muy dominguera, tiene que ser su energía toroide, es como hacia adentro. Porque si no uso esa energía toroide, yo puedo ir, puedo platicar, podemos armar un taller de 9 a 1 la primera semana de diciembre. ¿Y qué va a pasar con todos esos chicos que no piensen en su inversión? ¿Sí? Decir, oye, necesitamos que empieces a invertir en ti, desde la parte de cómo está tu familia, desde la parte de cómo ves a los maestros, desde la parte en lo que nos están diciendo estas sociedades del conocimiento. Es decir, nadie de los que estamos aquí, en todo el edificio, en todo, es más, en toda la SEP, podemos decir, ya con lo que yo sé, Ricardo, es suficiente. ¿En serio, Víctor? ¿Por qué? Porque estamos viviendo una serie de situaciones que, por ejemplo, para los jóvenes, los chinos no son amenazantes. Pero para ti, para mí, ya van a empezar a ser como dentro de 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque va a llegar un chino y se va a entrevistar con Manuel y decir, oh, yo puedo hacer eso y trabajo de 5 a 10 de la noche. Y además tengo doctorado, maestro Licardo, nada más maestría. Y va a llegar otro chino y dice, lo que hace Víctor, yo lo hago y además hablo inglés, italiano y por el mismo salario. Y trabajo desde las 6 de la mañana a las 9 de la noche. Entonces los chicos no ven ese tipo de situaciones de que... Sí. El trabajo al que se van a enfrentar en 10 años de situación de inversión educativa va a ser mucho más complejo. ¿Por qué? Porque nada más están pensando en las competencias. Y cuando vemos eso, el chino ya tuvo que pasar por situaciones de frustración, de tristeza, de haber salido de su país, de tener que estudiar otro idioma, de tenerse que parar a las 5 de la mañana. Y a final de cuentas, es una persona resiliente. Y todo, con todas sus circunstancias fue resiliente. Exacto. Entonces, pues muchas gracias por toda esta oportunidad. Deseo verdaderamente que sigamos comentándolo, que sigamos platicando en la mesa qué es resiliencia, que empecemos a tomar a estos autores, a Cyrulnik,
a Van Standel, empecemos a tomar a todos los teóricos lo que nos dicen y cómo podemos ir acoplándolos. Yo en realidad he estado muy, muy a gusto trabajando con los maestros. Ahora en julio tuvimos un taller de resiliencia de 25 horas de las secundarias técnicas. Uh-huh. También hemos estado trabajando mucho con la terapia sistémica, que en alguna otra ocasión platicaremos su significado. Oye, Víctor, te propongo una cosa. Sí. Mira, este es el primer programa de Pasos de Vida. Uh-huh. No pudimos ponerle, creo que otro mejor título. Sí. Porque, bueno, es importante, ¿no? Que nos platiquen, que la gente nos haga saber cuál ha sido su historia. Uh-huh. ¿Qué te parece si agendamos otra cita? Claro. Para otro programa y seguimos platicando. Por supuesto. Porque de este ya se nos está terminando el tiempo. Así es, yo entiendo las cuestiones y nada más quiero recalcar una situación. Hablar en lo teórico es muy interesante. Pero a mí por eso una de la modalidad que me gusta mucho en educación es el taller. Porque cuando me han contratado para dar conferencia, yo siempre les digo a los supervisores o a los directores, mira, una conferencia es interesante y te lo voy a cobrar mismo que un taller. Pero mejor yo te oferto el taller porque a lo mejor esto de acariciarme las manos, modelándolo, y yo cerrando mis ojos y digo, eso ya pasó. Yo voy a pasar esto, yo me quiero, yo me amo, yo me respeto. Va a ser mucho más significativo que la gente lo haga a que yo te lo platique. Entonces, por eso a mí me gusta mucho esa modalidad, porque la gente, digo, si uno solo de estos 50 chicos se llevó la técnica y la está aplicando en su vida, y luego me los encuentro y me dicen, maestro, ¿se acuerda de la técnica? Me estoy empezando a querer. Es más, en la casa hasta hay conflicto. Y aparte yo creo que eso sería una cadena, ¿no? Claro. Sería bueno que fuera como una cadena. O sea, si una persona aprendió algo de lo que tú le enseñaste, pasarlo. Exacto, exacto. Yo como le digo a los maestros, atrévanse. Desde tu materia de español, atrévete. Desde tu materia de educación física, atrévete. Y decir, ¿saben qué, maestros? Yo hago la técnica y tú después pídeles un cuento. Yo hago la técnica y ahora en parejas platíquenlo. Yo hago la técnica y vamos. Entonces cuando pasamos a reproducir ideas, pues también estamos acompañando a la gente resiliente. Muy bien, Víctor, lo platicamos ahorita fuera, claro fuera que del sí. aire. Bueno, pues Víctor, nuevamente, dinos tus números de teléfono, claro, en donde te sí. podemos encontrar, por favor. Muchísimas gracias, Víctor Granados. Mi teléfono es el 55 38 62 97 01, y mi correo es vgranados25@hotmail, victorgranados25@gmail. Y mi página de Facebook es Víctor Granados, con mi rostro como de colorado, como en coloraciones. Muchísimas gracias a todos ustedes. Al contrario, Víctor, muchas, muchas gracias. Estuvo con nosotros esta mañana Víctor Granados y estuvimos platicando acerca de la resiliencia. Seguramente va a haber otro programa porque es un tema bastante amplio y necesitamos darlo a conocer entre nuestros alumnos y entre nuestros profesores de la comunidad de secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal. Recuerden que este programa lo pueden ver a través de YouTube como Pasos de Vida. Ya estamos despidiéndonos nuevamente, Víctor. Muchísimas, muchas gracias. También quiero agradecer a mis compañeros, a Alejandro, a Adrianela, a Guillermo, Ricardo Martínez, quien estuvo esta mañana con ustedes, y no me quiero ir también sin antes hacer un agradecimiento muy especial a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica aquí en el Distrito Federal, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas aquí en DGEST Radio, en DGEST Radio y en DGEST TV, programas educativos diseñados para nuestros alumnos. Muchas gracias, que tengan una excelente mañana.